Y estamos bajando la cuesta que va para el Paso Hondo. Aquí vamos a caer o a bajar a una quebrada. Una quebrada que cuando está lloviendo hay que esperar que el agua baje y hasta después uno pase. Está el pastor Eugenio, su esposa, la hermana Vilma, el hermano Haroldo y el hermano de gorra. Ah, hombre, qué bonito ese puente. Novedad es nueva, mira. Sí, eso no lo había visto. Sí. Es nuevo esto. Nuevo. Oh, pues está bueno, excelente obra. Sí. Sí, solo quedan los recuerdos entonces de la otra. De quebrar así, se pasaba más fuerte de hamaca. Sí. No recuerdo. Mire qué tremendo. Y este no recuerdo que los soldados, ¿no? ¿Verdad? Este es automático. Sí, hombre, qué buena obra esa. Por ahí vamos a pasar. Por ahí vamos a pasar. Está bueno. Está buena, buena el puente, buen grosor tiene. Buen grosor y se ve bien que esas, me decía un amigo que las pilastras las pusieron muy cerca. Pero No, tan buenas, ahí hay más fortaleza. sí, y más, entre más mejor. Sí, y tiene punta de diamante también. Tiene punto de llamada, eso. Sí. Sí. No, excelente obra. Ahí está la carretera del viejo puente. Sí, está. Sí. Este río se llama, hermano. Esta Quebrada de Veracruz. quebrada de Veracruz, aquí está en la Quebrada de subida. Veracruz. Simplemente mexicana. ¿Verdad? Sí. Está bueno que hayan dado paso por acá. Excelente. De la apertura que hicieron por mientras el puente que sube el río, quebrada. Ese es Cristo de la profecía. Casas que se han construido. El río Jalán. Río de aguas cristalinas. El palo de Matasano, ¿dónde está, cierto? Matasano, que le dijo la que había ahí. Estamos en la ciudad de Paso Hondo. Sí, ¿verdad? Sí. La hermosa pastora está ahí, pero de nombre, no es sierva. Sí es sierva, pero no es pastora de rebaño. Pastora de la familia. Ah, ya. Estaba riendo. Estaba riendo la pastora de la familia. Cuidado, papi.
Estamos llegando aquí a Paso Hondo. No. ¿Qué iglesia viene? Pues aquí en Pales. Sí, se cerró. Estamos aquí en el Paso Hondo. Tienen ahí. Hay una persona aquí. Está en las montañas, a la orilla del río. Bendiciones, vaya, vaya, gracias. Él le dio a la hermana una ofrenda. Hay que hacerse un lado porque viene un camión, ¿eh? ¿Qué? Uno, dos vienen. A ver si pasan. Y donde aparecieron aparatos. Aquí está el río. Que no de la tierra, aquí ¿verdad? Atrás es el que puede ser que no va a pasar bien. Va a tener que hacerse más para adelante el hermano. Rozando ahí la... Pasa rozando. En el estrecho. Así avanzamos de nuevo. Un par de camiones, como ustedes vieron. Y otra ofrenda. Pues bien, se va el culto también. Ahí lo invitamos al culto. Ya que Dios lo bendijo, mire, anticipadamente. Vaya, Tina, que Dios me la cuide. Amén, hermano. Sí, le invitamos a la iglesia, de verdad. Excelente. Miren estas pasadas aquí. Sí. Con un paredón al lado izquierdo. Un paredón. Y el barranco al lado derecho. Sí. Correcto. Son los caminos de los misioneros. Misioneros. Enfrentando peligros. Con el motivo de llevar la buena semilla del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y ahí va a saber este hombre que tenía en el camino. Porque puede pegarme la cuenta, así como una culebra que lo carga ella. Nos está esperando el hermano Wilmer. Sí. Y el carro. Que nos paramos ese momentito ahí. Están las aguas. El agua salina de Río Jalán. Río donde se hacen bautismos.
toneladas en Dios, papá. Qué belleza. Qué bueno. ¿Qué nos dice el hermano Wilmer? No,